Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, pues ya también, ya rapidito que se está terminando noviembre, y luego viene diciembre, y ya las posadas, y todo lo que se viene por diciembre, y luego pues ya viene enero, y luego febrero. Y hoy, perdón que te interrumpa, y hoy aniversario de la Revolucia. De la Revolución, claro. 20 de noviembre, ajá. Miércoles 20 de noviembre, hoy. No es cualquier día. ¿Así? Es que... Digo, ustedes los jóvenes no saben historia, pero bueno. No, lo que pasa es que, bueno, ahí en mi país no lo celebramos, pero... Ok, está bien. Estamos aquí en Oaxaca, en La Mira, y le doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos, de regeneracionpluralidad.com.mx, hermano. Qué gusto, como siempre, estar con ustedes, con Alfredo, contigo, aunque hoy no tengamos invitado, pero de igual manera siempre tenemos algo que platicar. Definitivamente. Y asimismo le doy la bienvenida a mi querido amigo, hermano, maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, de mujeres.com, benditas mujeres y todo lo que hay alrededor. Tiempo de mujeres. Presente. Así, ¿verdad? Pasando lista de presente, como siempre. Eso, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Hay muchos temas. Digo, sí, siempre hay temas que comentar, pero sobre todo en el ámbito estatal. Pues bueno, recién acaba de dar su informe, su segundo informe de gobierno, el ingeniero Salomón Jara Cruz, aquí en la entidad oaxaqueña, que por cierto, de lo que yo recuerde, creo que es el primer gobernante que hace su informe en una región de la entidad oaxaqueña, lo hizo en Juchitán. Y obviamente que también en el ámbito nacional, importante, porque la presidenta de la República, pues está, bueno, no sé si está participando ya, participó, no está participando, ¿verdad? En el G20, allá en Brasil. Y pues bueno, son temas muy interesantes, pero sobre esto, sobre todo de lo que se viene trabajando dentro de la entidad gubernamental en Oaxaca, ¿cuál es tu percepción, mi amigo Raúl, en este asuntillo de nuestro estado que... Mucho se maneja, cuestiones de que han manejado cuestiones de inseguridad, cuestiones de que, pues bueno, a lo mejor no se ha hecho mucho o no se ha hecho nada, en fin. Digo, siempre hay comentarios, ¿no? Claro. Pero, pues allá sí se sigue viendo al ser gobernador recorriendo todo lo que es jueves, viernes, sábado y domingo territorio. Sí, bueno, de entrada yo diría que tienes toda la razón, hay actos muy relevantes, sin duda. Para Oaxaca el informe lo fue, la semana pasada. El lunes, la partida y llegada de la presidenta de la República a la reunión del G20, que donde evidentemente hay una... Desde el domingo, ¿no? Sí. Viajó el domingo. Bueno, viajó el domingo. Así es. Y ya el lunes... Se reunió con el canciller de Panamá, primeramente. Sí, y ya el lunes hubo ya... reacciones y planteamientos, su intervención en el G20, donde planteó que se a nivel mundial el 1% de presupuestos militares se destinen a cuestiones de reforestación, que creo que hace bastante falta en todo el mundo. Vamos, creo que es una participación relevante, es un hecho que hay que ponderar positivamente, y yo agregaría incluso también el mismo lunes que se supo pues que Ucrania está ya preparándose, o estaba preparándose, no sé si no han visto las notas hoy, ya para bombardear con misiles norteamericanos a Rusia. Y Putin declaró que le entraba lo que fuera. Entonces, pues creo que son temas complejos. Uno, bueno, el primero, positivo sin duda, el del informe, porque... es cumplir con un requisito constitucional. Las cosas han cambiado mucho en México, eso hay que reconocerlo. Algunas, la mayor parte para bien, otras para regular. No ha habido también regresiones en algunos sentidos. Pero en particular con el informe yo recuerdo que antes era constitucionalmente una obligación ya fuera del presidente
o del gobernador acudir a los congresos personalmente y dar lectura a un documento. A un mensaje político, más que al informe. Por eso, es un documento que era un mensaje político, ¿no? Indudablemente, donde ponderaba todo lo más relevante que había hecho en un año y daba definiciones sobre temas torales que hubieran sucedido. Yo recuerdo, por ejemplo, el informe del 68, cuando, 69, cuando Díaz Ordaz asume la responsabilidad histórica, moral, política, social de la matanza de Tlatelolco y de la represión al movimiento estudiantil, ¿no? Por decir algo, ¿no? Después las cosas vinieron cambiando y llegó un momento, yo recuerdo cuando fui diputado, que uno de los debates fundamentales que estaban ahí en el Congreso, en la Cámara, pero todavía era el PRI el partido hegemónico, no dejó pasar la reforma, era que el presidente, cuando fuera a entregar el informe y leyera su mensaje o mandara su mensaje, leían generalmente, ¿no? Llegara desde antes y también escuchara el posicionamiento de los partidos. Ajá. Y que permitiera la interpelación. Eso ya fue, ese era todavía algo más. Eso ya se planteó posteriormente. Más adelante, sí, un poco más adelante. Pero bueno, pero era parte también, sí, del tema. Bueno, todavía tan era así un tema relevante que en el 88, en el informe de Miguel de la Madrid, Porfirio Muñoz Ledo intentó interpelar al presidente de la República y se armó todo un cotorreo en la Cámara, ¿no? Alguna vez platicaba Porfirio de que prácticamente en ese momento algunos miembros del PRI, incluyendo gobernadores, uno que era gobernador de California, de Baja California, lo rodearon y lo empezaron a empujar y Porfirio se salió de la Cámara en esa interpelación y recuerdo que planteaba que uno de esos gobernadores lo pateó, ¿no? Entonces, en punto fino, sí, tienes razón, eran los temas que estaban en el debate. Claro. Por eso en el 94, 95, el gran debate era que por lo menos escuchara. Sí, claro, los posicionamientos. Los posicionamientos de cada partido. De la oposición, ¿no? No pasó, evidentemente. Y después creo que fue, no sé si fue Zedillo o fue Fox, cuando ya hubo el cambio de que pudieran mandar el informe y el secretario de Gobernación, o en su caso el secretario de Gobierno en los estados, posteriormente así se adoptó, y ya el presidente hiciera un acto protocolario muy rimbombante. En aquella época lo hacían en Palacio Nacional, ¿no? ¿No? Con cena incluso. Con todo, ¿no? Sí, era pachangón. Pues. El besamanos, ¿no? Pues todo el mundo transitaba en los salones del Palacio a saludar al señor presidente, etcétera. Ah, las cosas cambian, ¿no? Y ahora el último acto de Andrés Manuel fue en el Zócalo, ¿no? Así es. También con una asistencia tumultuaria y el responsable secretario fue a entregar el documento a la Cámara. Entonces, en el caso de Oaxaca, pues así fue, ¿no? Sí. Fue el viernes, ¿no? Sí, el secretario de gobierno fue a dejar el secretario informe. De gobierno fue... Muy de mañana, por cierto. Sí, vi alguna nota que ese es otro tema que es muy interesante ahora, porque ya nada se queda en el incógnito, ni tampoco en la clandestinidad o en la no información, ¿no? Con eso de las redes, ¿no? Ya todo sale, ¿no? En tiempo real. En tiempo real, ¿no? Así sí, es cierto, vi una nota. Al instante. Vi una nota donde decía precisamente que el secretario... 10 para las 7 de la mañana. Ah, ¿a esa hora fue? Llegó a entregarlo y citaron a los diputados a las 6 de la mañana, con las consecuentes críticas, porque lamentablemente a la nueva clase política... de manera mayoritaria le falta sensibilidad, visión política para mantener una buena relación, no solo con los diversos sectores sociales, particularmente los productivos, los que crean riqueza, los que pagan impuestos,
sí, y generan empleo, obviamente, sino con los medios de comunicación. Hubo críticas en el sentido de que, salvo a un medio consentido, no se invitó a nadie más a cubrir la información, ¿no? Entonces digo, pero hay fotos, ¿no? Bueno, pues las oficiales, ¿no? Sí, digo, pero no hubo esa libertad de información, de prensa. Bueno, yo diría, Alfredo, que es, lo que tú dices es una visión que está en el debate. No, Raúl, no, porque constitucionalmente está establecida, pero a ver, consagrada la libertad de prensa, de expresión, sí, pero, el derecho a la información, el derecho a saber, y es un acto público. Sí. En un recinto público. Pero a ver, pero ese acto público no está normado que tenga que ser a determinada hora. Ah, no, de acuerdo. Digo, perdón. Pero yo me refiero a la invitación a los medios. Está bien, está bien. Pero en general, el hecho de que haya ido a entregar el secretario a las, ¿qué? 7 de la mañana el informe, no es ilegal, pues. No, nadie dice que es ilegal. Bueno. No, el tema es, vamos, yo abordo la falta de sensibilidad. Ok, está bien. Yo creo que ahí fue error del área de comunicación del Congreso, ¿no? Porque lo que es comunicación de gobierno, mandó la invitación para el informe del gobernador, pero sí era, fue muy específico. Decía a los medios de comunicación en el Istmo de Tehuantepec. Así es, claro, ¿no? Porque ahí y fue. Sí, aunque sí recuerdo que, digo, son cada gobierno, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestiones anteriores, siempre el medio de comunicación del gobierno del estado asignaba un vehículo 2 para quienes de los medios de comunicación locales, o sea, bueno, estatales, en el ámbito de la ciudad, quisieran acudir a algún informe o a algún acto del gobernador fuera de la entidad oaxaqueña. Siempre daban facilidades. Pero en este caso fue muy directo a los compañeros periodistas del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, sí, estuvieron por allá 2 que 3 representantes, indiscutiblemente. ¿Tú fuiste? No, porque yo me encontraba en la Ciudad de México, y donde sí hay trabajo, y la cuestión está en que sí hubo ahí el informe, y sí hubo muy temprano el asunto en el Congreso, porque pues se tenía que desplazar el secretario general del gobierno, luego fue la presidenta del tribunal, luego fueron algunos diputados, bueno, la presidenta de la mesa directiva y todos, que llegaron a Juchitán. No, pues tenían que llegar. Lo que sí es que pues siempre me quedó la duda si se fueron en carretera o se fueron en helicóptero. Exacto. Sí, porque de Oaxaca a Juchitán son fácil 4 horas. Y eso se le da metiéndole patita, ¿no? Yo creo que fue un buen evento. El evento fue al mediodía. A las 12. Sí, 11 y tantos, ¿no? Bueno, pues mira, es una cuestión de visión, perdón, ¿no? Digo, no contradigo tu visión de la relación que tiene el área de comunicación con los medios de comunicación. Cada coordinación de comunicación social de cada gobierno tiene su propio estilo. Perdón que lo diga. Sí, pero hay un contraste muy marcado, Raúl. Bueno, antes había más atenciones, más respeto, más reconocimiento. Es su visión de ellos, punto. Mira, al final de cuentas, es mi punto de vista. Yo siempre las cosas trato ya en esta etapa de mi vida ponerlas en positivo. Al final de cuentas, la historia juzga. El tiempo juzga. Por supuesto. Y algo que a veces no se entiende o no entienden, no solo quienes coordinan comunicación social, sino hasta quienes tienen en general funciones ejecutivas, que el poder es efímero. Lo hemos dicho aquí muchas veces, claro. El poder a los inteligentes los marea y a los pendejos los enloquece. Esa es la verdad. Entonces, la verdad, a mí en lo personal no me extrañan ese tipo de actitudes porque son parte de una política pública buena, mala o regular que estas personalidades asumen como positiva para ellos, porque piensan que no les hace falta, porque piensan que no pueden aceptar un comentario crítico, porque piensan incluso que eres moreno en lugar de ser güerito. No me han aceptado en Morena. No, entonces no soy moreno. Bueno, entonces eres prieto. Eso es diferente. Eso es diferente, ¿no? Entonces, yo iría a lo sustantivo. Es decir, ok, se entregó el informe a las 7 de la mañana,
Hay quienes dirán, yo leí alguna nota que era para evitar alguna confrontación, sí, sobre todo con temas que habían anunciado algunas organizaciones. Sí, pues es una marcha la 22, ¿no? O la 22. Ese es un punto que hay. Otros argumentan precisamente que había que viajar para acompañar al gobernador al acto que protocolario, diríamos, que se hizo en Juchitán. Es decir, son visiones. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues ahí estuvieron. El hecho es de que, sí, como dice Cornelio, yo también coincido, es la primera vez que un acto protocolario de esa naturaleza se hace en un lugar como Juchitán. Claro. Ahí también hay muchas versiones del por qué, ¿no? Así es. Porque es la región privilegiada para el desarrollo, porque es la región donde más conflictos de seguridad hay, porque el que está pesando más en decisiones políticas es el senador que es originario de esa región. Todos van a decir algo, pero al final de cuentas, yo creo que este informe, los que vengan, y la acción de gobierno, hay que juzgarla por los resultados. Eso es categórico, ¿no? ¿No? Es decir, y en ese sentido, ahí está la información, tú lo decías, Salomón Jara ha adoptado un estilo personal de gobernar, que no lo tuvieron los anteriores, porque si mal no recordamos, la mayor parte de todos los gobernadores despachaban o gobernaban desde sus despachos. No. O sea, viajaban poco, pues, es lo que me refiero. Es decir, un antecedente en un gobierno en el que tú colaboraste. Eladio Ramírez López privilegió el gobierno de territorio. Sí. De manera inédita, testigo soy, antes que hoy sea política pública, gobierno de territorio y no de escritorio, no hizo efectivamente un informe regional, ¿no? Pero sí viajaba mucho a las regiones, por supuesto. Es más, hubo críticas contra su gobierno porque hasta el sexto año de gobierno se ocupó de la capital, le dio prioridad a las regiones. Bueno, a ver, primero creo que está bien, es correcto, pero a veces las comparaciones hay que plantearlas en función de los detalles. Y estamos hablando de hace 50 años, del 86. 40. Poco más de 40 años. Bueno, que eran otras condiciones de Oaxaca. Para cerrarlo. ¿No? Sí, porque él entró en el 86, salió en el 92. O sea, sí van a ser 40 años, sí. Es cierto, perdón, no 50. Las condiciones del Estado eran diferentes, independientemente de que había los 570 municipios, porque eso ha sido históricamente un tema de debate, el número de municipios que hay en Oaxaca, ¿no? Claro. Y ya no digamos las agencias municipales, creo 13,000, que el único que tiene el dato exacto es aquí este hombre. 13,000, ¿no? Localidades. Pero hay una situación, Eladio sí desde un principio se asumió como indígena, eso hay que reconocerlo, ¿no? Y eran otras condiciones. El gobernador Salomón Jara también ha asumido como indígena. A eso voy. Entonces, en ese contexto, él ha impuesto, pero sí, ya como diríamos, casi como política pública, el estar 3 días en las regiones, el hacer anuncios de inversiones. Así es. Que creo que valdría mucho la pena que en una fecha posterior, todas esas inversiones que anuncie el gobernador, porque en cada municipio donde va, anuncia, aquí vienen 8 millones, aquí están 15 millones, aquí hay 12 millones, aquí hay, siempre vamos arribita de los 7, más o menos hasta lo que yo he visto, pero hay una inversión fuerte. Valdría la pena que en un tiempo perentorio hubiera un informe de en qué se aplicaron esos recursos. Digo, creo que es parte de lo que debe ser la lógica de un gobierno como se plantea en este gobierno, transparente, anticorrupción y que aplica recursos en beneficio de la sociedad. Ahora, en términos globales, yo creo que el discurso que tiene el gobierno de la primavera oaxaqueña es un discurso
que está basado en planteamientos, y creo que eso es correcto, de carácter positivo, ¿no? Es decir, hay inversión acá, este tema, por ejemplo, que ha sido tan, tan ponderado, que es el Parque Primavera, uh-huh, ¿no? Que muy, muy ponderado, de, que es producto de un debate con otros grupos o personas que se asumían como propietarios, que no sé si todavía incluso usted... No está ahí, definido legalmente definido, todavía, ¿no? La tenencia, la propiedad de, todavía hay, del predio. Pero seguramente va a tener que ver mucho con las reformas judiciales, con lo que venga, con las definiciones que se planteen, en fin, pero como obra, ahí está. Ah, no, sí, como, ¿no? Como obra, yo lo comenté, sí, en realidad, no es exagerar, pero es uno de los parques más grandes de la República Mexicana. Y sí, o sea, lo visité, fueron de protocolos, cuestiones gubernamentales. Te pusieron jueguitos, ¿no? Tiene todas las etapas. ¿Te subiste a los caballitos? No, todavía no ponen bien, ¿no? Los caballitos. Ah, bueno. Y pero sí. Se subió a la mulita. Me subió a... Está, mis respetos, ¿eh? Si en realidad es bien aprovechado, tiene todos los espacios, incluso como para casi hacer un ladito el centro de convenciones, porque sí, hicieron una muy buena construcción. ¿Hay algún área deportiva? Hay varias áreas deportivas, sí, canchas de fútbol, basquetbol, incluso para voleibol, tipo voleibol de playa, para ska, a todo a nivel, pero todo lo hicieron a nivel profesional, bajo los cánones deportivos de medidas y todo. Y muy rápido, ¿no? Porque la intención es traer torneos internacionales. Entonces, sí es cierto, o sea, es un parque que deja bastante referencia en la República Mexicana, y ha habido comentarios interesantes por allá que he recibido de lo que se ha publicado. Y sí, bueno, digo, es dentro de todo, y como lo comentaba mi hermano Alfredo, ¿no? Sí sigue esa situación del concepto jurídico y todo eso, pero al final de cuentas, como decíamos, ahí está la población, ahí está la ciudadanía, de que indiscutiblemente, como también en una de sus conferencias se le comentaba un compañero periodista al gobernador, por supuesto que hace falta muchas cosas. Faltó de considerar cuestiones de accesibilidad para las personas con discapacidad. Sí. Faltó, la cuestión todavía sigue ahí, el movimiento de algunas casetas, de los comerciantes. Está en previsión la cuestión de la recuperación del Parque del Amor. A ver qué dice Hugo Jarquín, porque pues casi es prácticamente el dueño. pero al final, pues ahí está la ciudadanía yendo, ¿no? Ahí está disfrutando. Sí, porque no hay espacios públicos, exacto, de esparcimiento, ¿no? Ahora, precisamente por la importancia social que tiene el Parque Primavera, es importante que cuiden los detalles. Por ejemplo, hay críticas innecesarias, porque se pueden prever y prevenir, sobre el descuido de los peces en los espejos de agua. Ya se murieron. Sí, 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 ¿no? Porque no limpiaron bien los estanques antes de llenarlos con agua. Y bueno, pues había escombro, había residuos de cemento, de cal. Pues eso mató a los peces, por un lado. Por otro lado, los columpios, hay videos, hay fotografías, no están debidamente anclados en el piso. De tal manera que desde el primer día que empezaron los niños y niñas a usarlos, pues se veía cómo se movían los clavos o los tornillos con que fueron colocados, ¿no? Entonces, claro, eso entraña el riesgo de accidentes innecesarios que se pueden prever. ¿Sí? Digo, máxime cuando pues ya es de sobra conocido qué hay que hacer, ¿no? Claro. No por encima, sino anclados dentro del concreto. Fíjate, ¿no? Que sería interesante platicar con Nezahualcóyotl sobre todo este asunto, porque pues bajo su responsabilidad estuvo así, este claro, trabajo, ¿no? Por supuesto. Digo, si es que lo dejan, ¿no? En fin, bueno, ahí están los temas, ¿no? Sí. Creo que eso es lo importante. Por ejemplo, el tema de seguridad, están hablando de que
Veía yo también una nota el lunes en la que se planteaba que por parte del secretario general de gobierno de que en un 80% se habían reducido los bloqueos y en un 70% las tomas de casetas, entiendo que las de peaje, sí, las de peaje, ¿no? Bueno, el hecho es de que ahí está el planteamiento, lo mismo lo que ha planteado el gobernador en el sentido de las condiciones sociales que han privilegiado en esta primavera oaxaqueña. En fin, yo creo que son dos años que habrá que esperar para mejores, para una mejor evaluación de resultados, y ahí queda, ¿no? Pero el evento ahí quedó, sí, ahí se realizó. En contraste con la realidad, pues hay otra percepción, ¿no? En los diversos sectores sociales. Sobre todo a la luz de los hechos. No había habido asaltos en negocios en pleno centro histórico. Y a la luz del día, y ya empezaron a ocurrir. No había habido masacres en la capital, sí en las regiones, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, la costa, la cuenca. Pero ya empezaron a ocurrir. ¿Te refieres a lo del Che? ¿O sí, qué? Claro, por supuesto. Que por cierto, vi una nota que dicen que ese día había comido el fiscal ahí también. Ahí ¿no? estuvo con sus escoltas. Uh-huh. Fue el abogado al que se refirió el secretario de Seguridad Pública en la conferencia de prensa. ¿Cómo estuvo? No entiendo. ¿A qué abogado se refirió que había estado al el fiscal? Fiscal. ¿Pero qué dijo o qué? No. Sin dar nombres y sin decir. Que había estado un abogado. Decir, ¿qué? Exacto, que era el fiscal. Dijo que había estado un importante abogado comiendo con escoltas, porque pues la inseguridad, digo, nos convierte en víctimas potenciales a todos en cualquier momento, ¿no? Claro, sí, bueno, ahí está el planteamiento, también ahí están las versiones por parte del gobierno en materia de seguridad, que somos el quinto estado más seguro, más seguro de la República. Evidentemente, como y en ese sentido creo que tú tienes la razón, pues hay que esperar los resultados, porque hay algo que no se puede contradecir, que es la necia realidad. Uh-huh. Así es, los hechos, sí, ¿no? Y de ahí lo importante de nuestras críticas propositivas, ¿no? A partir de los hechos, claro, ¿no? Porque de lo contrario, pues sería simple subjetivismo, ¿no? Claro. Sí, incluso el secretario de gobierno, últimamente, en sus conferencias del Gabinete de Seguridad, como en las dos últimas, ha sido muy enfático. Él tendrá sus razones, pero ha sido muy enfático porque sí, se le ha cuestionado, más bien se le ha preguntado en relación a que, bueno, ok, Oaxaca es el quinto estado de la República Mexicana más seguro del país, sí. Pero ahí, como lo decíamos hace un momentito, los hechos contrastan con lo dicho, ¿no? O sea, no se ve por qué estamos en el quinto lugar si la situación se ve diferente en los hechos. Y entonces, en dos ocasiones, en las dos últimas conferencias del Gabinete de Seguridad, ha sido muy enfático el secretario general de Gobierno en decir, sí, somos el quinto estado de la República más seguro en Oaxaca, pero no lo digo yo. No lo dice el Gabinete de Seguridad, lo dice la Secretaría Ejecutiva a nivel federal, lo dice el INEGI. Ahí es donde te va el mensaje, ¿no? Bueno, pues lo está diciendo el INEGI, lo está diciendo la Secretaría Ejecutiva Federal. No lo estamos diciendo nosotros porque la realidad es otra, ¿no? O sea, y además en la última también fue muy enfático en volver a repetir eso, pero también dijo... Estoy consciente y estamos conscientes de que falta mucho por hacer, ¿sí? Y que bueno, se está pensando, gente, aquí hay un detallito que incluso a nivel nacional llamó la atención, porque ya más de los tres noticieros en los que tengo la oportunidad de participar en la Ciudad de México, me lo han pedido, en el que dijo de que está el planteamiento, lo está viendo Giovanni, el planteamiento porque se decía, que lo que es cuestiones de asaltos, los famosos cadeneros, carteristas, los que trabajan por... Vamos, el lunes salió una nota que habían detenido a siete
jóvenes delincuentes que provocaron una balacera en un municipio en conurbano. En el Panteón de San Martín, pero aparte de eso, los cristalazos ya volvieron otra vez. Ahora, salió el tema porque dice que en uno de los cristalazos, o en tres delitos, en tres acciones de delitos, la policía detuvo a los delincuentes infraganti. Pero cuando ya se los van a llevar al cuartel, vamos a decir, pues bueno, los que sufrieron este tipo de situaciones dijeron que no iban a ir a poner la denuncia, porque perdían más tiempo en ir a poner la denuncia que salieran los delincuentes. Y ahí salió la cuestión también que dijo el secretario de gobierno, dice, pues desafortunadamente eso sucede. Luego, todo lo que hace la policía, a veces persecuciones, y al final de cuentas los tienen que soltar porque no hay denuncia. O, como este, se ve su nombre ahorita de esta mujercita, que ya tiene sus buenos añitos y sigue trabajando, ya rebasa los 70 años y sigue trabajando, que tiene su récord, y cuando yo estuve de vacaciones por ahí en un centro penitenciario, lleva alrededor de más de 270 veces que ha ingresado al penal. Ya murió. Ya murió. Bueno, entraba y salía. Y no solamente ella, ¿eh? Ahí está el Chivito, ahí está la Yoconda, ahí está... que los carteristas. Que llegan al penal, están un día o dos y vuelven a salir. Por eso se creó la famosa 18 ahí en Xcotel, que sabes si la sigan teniendo en Panivet. Ya no existe Xcotel. Entonces... Por eso en Tanivel no sé si hayan pasado trasladado. Ya no existe la cárcel de Escotel. No, ya Escotel ya es casi museo. Y entonces, ¿cuál es la idea que está planteando y que está trabajando el consejero jurídico? Es de que decía, sí, desafortunadamente, pues eso sucede, ¿no? Y la gente pues ya ni confía porque dice, pues aquí lo agarraron al rato y ya lo ven otra vez. Pero ese es un subterfugio legaloide, hermano. Ah, no, sí. Porque de oficio. Exacto. Las autoridades policíacas, primeramente, el primer respondiente, tiene la obligación de poner a disposición del Ministerio Público. Y también el Ministerio Público, por oficio, es decir, de manera obligada, tiene que abrir carpetas de investigación y someter a un proceso de investigación si hay o no aportación de pruebas, si efectivamente se presenta la denuncia, si se ratifica y todo el proceso y procedimiento. Sin embargo, nunca se ha hecho. No es de ahorita, nunca se ha hecho. ¿Pero por qué no? Porque pues simple y sencillamente lo han tomado desde el punto de vista que dice, pues ni van a venir a denunciar, ¿no? Desafortunadamente. Lo peor es que en algunos casos se denuncia y hay impunidad. Exactamente, también. Por eso muchos dicen, bueno, ¿para qué voy? Si voy a perder más tiempo en el Ministerio Público, voy a perder más tiempo en ir y venir, gasto más, y de todos modos los van a dejar libres otra vez. Entonces, había este asunto que digo que está trabajando Giovanni, que dijo que precisamente es que se persiga por como delito de oficio. Ya está establecido. Y luego el otro rollo, que también esto fue lo que más llamó la atención, sobre todo en la Ciudad de México, de que dijo el secretario general de gobierno de que están pensando en de que, por ejemplo, sobre todo los motociclistas, porque la gran mayoría de cuestiones de ejecuciones han sido por motociclistas. Digo, y eso no nada más es aquí en Oaxaca, se ha visto en la República Mexicana. Es la parte de movilidad más rápida que se puede tener, es que tengan su código QR en los cascos, ¿no? Para tenerlos como si, aparte de la placa, y aparte de la cuestión legal de movilidad, pues aquí en el casco llevas el QR para decirles es que sí soy, vivo en tal lado y todo eso, ¿no? Y eso llamó mucho la atención en la Ciudad de México, porque yo soy muy real, ¿eh? Yo no sabía, me lo dijo una compañera de Milenio, que esto se hizo en la Ciudad de México hace 2 o 3 años, creo que se tenía esta situación, ¿no? Y dice, bueno, no funcionó. Dice, pues no funcionó, ¿no? Digo, en la Ciudad de México, pues olvídate. No, pero aquí mismo, hermano, a ver. Pero, digo, hay muchas... Registrar el QR implica que todas las cámaras de videovigilancia funcionen. De entrada, lo que no es real, ¿no? Segundo, requiere ampliar la videovigilancia a todos los sectores de la ciudad. Entonces, bueno, yo vi también a principio de semana respecto a ese tema una serie de
críticas, sí, por decirlo, claro, así, por supuesto, porque incluso decían que lo único que se iba a conseguir es que hubiera es dinero. Es un afán recaudatorio. Exacto, un tema recaudatorio. Sí. Yo quiero pensar que hay que poner las cosas en positivo, man. Y hay una cosa que creo que es cierta. En el tema, por ejemplo, de la administración de la justicia, de la formación de quienes la administran, de que la aplican, hay muchas deficiencias. Totalmente. En la formación. Incluso hasta en el trato. Es por decir, supuesto. Porque alguna vez, en mi caso, yo tuve que ir a poner una denuncia ahí por el centro, creo que en Colón tenía. Había una donde tenías que ir a poner. No, mano, primero siéntese, el trato, espérese ahí, párese ahí, ¿qué quiere? No, la verdad es que a veces sí deja mucho que desear la administración de la justicia. Yo creo que ese es un tema que entiendo, por lo que he tenido alguna información, la fiscalía actual lo está atendiendo. Espero que llegue a muy buenos resultados, eso es importante. Pero yo creo que todos estos que estamos comentando, que son derivados de lo que es el motivo de la conversación, que es el informe de gobierno, pues son cosas que sí atañen al gobierno, pero en las cuales también debería involucrarse la misma sociedad. Y no lo hace, porque también hay mucha indolencia. Perdón que lo diga. Sí, 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 sí. Digo, mucha gente, tú sal, no respetan los pasos, no respetan los altos, no respetan. Los motociclistas hacen lo que quieren, se estacionan en doble fila los órganos, los vehículos oficiales, no oficiales. Es decir, creo que es un problema global. Yo lo dejaría ahí y diría, bueno, ahí están los planteamientos que hizo el gobernador como resultado de sus 2 años de administración de primavera en Oaxaca. Vamos a esperar que esto concluya y vamos a esperar los resultados de fondo, los resultados reales. Sería mi punto de vista. Sería muy bueno, más bien es muy interesante, ¿no? Sí. Además, se maneja en la cuestión de que, pues, a 2 años se han logrado muchas cosas. Lo que sí es de que también en el área, por ejemplo, de las cuestiones agrarias, sí se han logrado bastantes cuestiones interesantes. De solución allá, ¿no?, de conflictos agrarios, sí, entre comunidades. Sí, o sea, digo, el tener resueltas más de 35 situaciones de conflictos agrarios en 2 años, pues mi respeto, ¿no? Aunque desafortunadamente, y digo, y eso no es cuestión de admirarse, pero así es. En cada comunidad piensan diferente. Aquí las autoridades se pueden estar dando la mano en el Palacio de Gobierno y firmando cuantos documentos quieran. Parte de la idiosincrasia, ¿no?, de los oaxacos. Y al rato, de todos modos, llegan a sus comunidades cada quien y siguen metiéndose de balazos y siguen haciendo lo suyo, ¿no? O sea, es algo en que dices, bueno, a veces no es entendible, pero pues dicen, bueno, pues se dieron la mano a las autoridades, pero este pedazo de tierra es de nosotros, ¿no? Ahora, lo importante de analizar los dos primeros años de gobierno como parte del informe, retomando las palabras del propio gobernador, que los cambios son necesarios. Nadie mejor que él evalúa a diario a sus colaboradores. Que ese es otro punto en el que hay. Y a sus amigos, ¿no? Y a sus familiares. Y lo cierto es que a la vista de todos está el abuso, especialmente de sus amigos y de sus colaboradores más cercanos, y la falta de resultados, ¿no? En áreas neurálgicas, salud, bueno, pues ahí permanentemente hay protestas de los trabajadores, del personal médico, por falta de equipo, por falta de insumos, ¿no? Por una serie de carencias que, pues, no son del todo atendidas, ¿no? Claro. Y, pues, ya. El tema de salud es grave, ¿no? No, pues, claro. No se ha podido conciliar, es lo que me han dicho a mí, yo he preguntado, conciliar una política pública general con relación al tema del bienestar. Sí, a pesar de la transferencia del personal de la Secretaría de Salud, ahí bienestar, bueno, pues. Porque además a nivel nacional también no acaba de aterrizar. Sí. Es otra bronca, ¿no? Está bien. Hay varias cosas bastante interesantes.
Pero se va avanzando. Son dos años. Y pues hay. Como en todo gobierno, ¿no? Ya la tercera parte del sexenio, ¿eh? Y además que se reduce a 5 años en la práctica. Porque el sexto año ya es de grilla. ¿No? Bueno, ya se sabe que va a ser una mujer. No, dos años iban a ser, ¿no? No está del todo. Creo que ya el Congreso. Bueno, habrá mujeres que puedan aspirar. El anterior creo que ya lo eliminó esa parte de que iba a ser de 2 años, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, o sea, también. Pero sí tiene razón. El último año es. El de sálvese quien pueda. Eso era antes. No solo es el año de Hidalgo, sino. Es el año de la grilla. Porque desde el quinto año hay precandidatos, hay candidato, ¿no? Claro. Y hay quienes empiezan a dar cuenta apenas, se les empieza a caer el 20 en el quinto año, en de que el poder es efímero, no es permanente, ¿no? Y entonces es cuando dicen, ah, caray, ¿no? O sea, la regué, pero pues bueno. Hay una de las cuestiones en que dices, y eso... Nosotros somos testigos desde hace varios años en que a veces, como dicen, a veces los pájaros le quieren tirar a las escopetas y los de abajo a veces se sienten con más poder que los que verdaderamente tienen poder. Y al final de cuentas, pues bueno, en el camino andamos, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Y ahí seguiremos. Pues aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Como su servidor siempre lo ha dicho. Dentro del ámbito periodístico, quienes tenemos la oportunidad de dedicarnos a informar, aquí seguiremos y pase lo que pase, aquí continuaremos, ¿no? Y ahí están las pruebas, ¿eh? A veces su servidor lo ha comentado, aunque estemos 3 metros bajo tierra, seguimos estando presentes, digo, hay historias ahí permanentes, como Manuel Buendía, como que ahí siguen estando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en cualquier actividad, más en la periodística, sobre todo el concepto de cómo planteas las cosas, de la honestidad intelectual y profesional que manifiestes, la congruencia, es lo que trasciende. El Méndez, el pie de la historia. Es lo que trasciende, es decir, hay quienes trabajan para la historia, hay quienes dicen trabajar para la historia y por aquí cobran y por aquí pegan, con una con otra. Bueno, cada quien tiene su propio estilo. Así es. Pero lo importante es que aquí estamos, aquí seguimos, y esto es Oaxaca en la mira, porque pues mira, ya el tiempo digital siempre que se irá siendo nuestro enemigo, y tenemos que despedirnos, nos estamos viendo la próxima semana, a esta misma hora, en este mismo día, y por nuestras 3 plataformas, Regeneración Pluralidad, junto con .mx, de mi querido amigo y hermano Raúl Castilla. Hermanito. Gracias, como siempre, un gusto estar con ustedes. Y de la misma manera, mujeres.com, con mi querido amigo, hermano, maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, que, pues, nuevamente agradecido, hermano. El agradecido soy yo con ustedes, y bueno, pues aquí seguimos, y aquí estaremos. Claro. El tiempo que sea necesario, ¿no? Siempre. Definitivo, ¿no? Y su servidor y amigo con Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México Internacional, Radio Superación y, por supuesto, nuestros representantes y colaboradores en Sudamérica, en Europa y hasta por allí, en Azerbaiyán, en el cual ustedes en el final del programa ya ven sus fotografías, ya ven quiénes son. Y ahí está con nosotros, afortunadamente, también repitiendo lo que ellos consideren pertinente de Oaxaca en la mira. Pero mira, ya nos vemos, como su servidor lo dice, hoy, gracias a la tecnología. Nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Hasta la próxima. Y gracias a Dios, seguimos vivos, con salud, ¿no? Que es lo más importante. Y trabajando por Oaxaca. ¿Me vas a invitar a Rusia ahora que vas a ir, hermano? Bueno, fuera. No, porque está peligroso. Ucrania y Rusia. Sobre todo ahora que Ucrania va a empezar a lanzar misiles. Pero se va a poner bueno. No. Nos vemos en la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia.
Somos Estados Unidos, somos Honduras, somos México, somos República Dominicana, somos Venezuela, somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreny. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial.